puerta del segura. Cuando ríe una puerta, resplandece de hermosura. Toda la huerta murciana. Estabais muy guapas. Murcia y Andalucía en directo. ¿Tú de dónde eres? Castellón. Ah, pues estupendo. En Murcia, Castellón y Andalucía. En Granada 3 años. Ah, yo. Un montón de años. No pasa nada. Bueno, las chicas son encantadoras. Sí, tú también. Ya imagino. Pues nada, disfrutando del mando. Es que claro que me ha pasado bien. Ay, ay, ¿es aquí la hospedería de peregrinos? Aquí tenemos credenciales. Suba, peregrino. El nombre de bando viene de que el alcalde en esa época pues se dirigía a los murcianos haciendo como un comunicado, como un bando. Los hombres vestidos con los zaragüelles llevan chaleco. No vamos a ir hoy aquí a alpargatas que se llaman aquí esparteñas, un hecho simplemente de comodidad. En cuanto a las mujeres, en la parte de abajo llevan una falda que se llama refajo y debajo de la falda llevan las enaguas y los cucos. En la parte de arriba llevan un corpiño, un mantón y además un delantal ya para acabar de rematar todas las capas que llevan. Tanto ellos como ellas llevan medias tradicionales hechas de hilo de ganchillo. La mejor papa del mundo que me hace mi parienta y el pastelito de carne que es como la gloria misma y como dulce cordiales hechos con buena almendra y también paparajote con su hoja limonera. Y todo ello, yo lo declaro como perráneo la huerta, patrimonio inmaterial de todo el roble de la tierra. He dicho. Otras veces Baile dice, quedando la mal de pancha, que se va a marchar de shopping el lunes por la mañana a un aso mudo tifú, a mercar cosas baratas, una glase mucho fashion. Es decir, un guirigay, una extraña mezcolanza, una mía genial a ver. He probado el pastel de carne, que se sirve así como en una torta de masa de hojaldre que llevaba así como aceite o grasa crujiente y dentro hay carne así troceada, mechada, no sé. Y todo eso se cuece junto con chorizo y huevo. O sea, una empanadilla circular más o menos, pero la masa es lo que le da el punto crunch. Que me ha encantado, está buenísimo, buenísimo. Este vaso solamente sirve eso y empanadillas y cañas, nada más. Así que el sitio ideal para probar la torta de carne murciana. Ella es una de las afortunadas. ¿Has cogido al vuelo? Al pelán traerla a la mano. Pero es lo tradicional, que es que... Lanzar y bueno, cualquier cosa. ¿Te puedes matar? No, esto es plan mi marido me la ha dado de rebote. ¿Y esta la pilla al vuelo? Este me la ha regalado un chorizo murciano. Para hacerla a la plancha, comerlo crudo, está buenísimo.
Pues yo creo que directamente la gente se viene aquí y ya no hace la compra, porque con todo lo que puedes recoger y todo lo que echa, que es espectacular, ha sido muy curioso. Creo que sí que es una exaltación total a la abundancia y a toda la, a todo lo que puede dar la huerta, unido a la generosidad y a ese gesto altruista de dar a saco todo lo que tienen, que es también lo que me he encontrado en el camino. O sea, me han ofrecido de todo y aquí lo he visto ya a lo bestia. ¿Cómo se llama tu hijo? Este que se ha adoptado. Este mismo se llama Mowi, pero tú lo conoces como el Gremlin murciano. Es que le ha llevado unos cuantos días de fiesta. Entonces cuando es el estrés. Anoche ya también con los pasteles de carne por la noche y tal. Y aún queda el entierro de la sardina. Así que ni te cuento. ¿Y cuánto puede echar de tu casa? Posiblemente. Sí. Los hijos ya se sabe, empiezan a crecer y tal, y no te das cuenta y acaban echando a los padres. Hay tantos Gremlins por ahí que no tienen hogar que estamos empezando a traerlo aquí hacia Murcia. Adopta un Gremlin a tu vida. Sí, pon un Gremlin en tu vida. Y cuida a tu padre que está muy mal hoy. Lo veo hoy que está muy mal, o sea, bueno. Muy cansadito. Y no saben lo que se pierde. Este chico nos está dando la vida ahí en casa. Es un poco desordenado, pero nos da la vida. Encantado, bueno. Sí, pues nada. Ahí. Buenos días. Hoy para desayunar probaré el paparajote. Lo compramos anoche en la barraca, pero ha sido un postre, ya no podemos más. El paparajote es un postre típicamente murciano, hasta el punto de que se ha convertido en el emblema de la repostería murciana. Está hecho con una masa de huevo y leche y luego tiene un toque de azúcar canela por encima, con la peculiaridad de que se sirve sobre una hoja de limonero que le impregna ese aroma cítrico. Ahí está la aseguración. La hoja no se come. Cuidado. Buah, buenísimo, es súper aromático. Con gusto a canela, tremendo. Qué bueno. Perdona, grabar no se puede hacer ni fotos ni vídeo, aunque al final a mí me ha dejado a regañadientes, también que me ha pillado. Y bueno, la altura son 93 metros, es la segunda torre campanario de la catedral más grande de España después de la Giralda de Sevilla. Hay varios cuerpos, se accede por una escalera tipo rampa. El primer cuerpo se inicia en 1521, es de estilo renacentista italiano y hay una lápida en la cual se conmemora el inicio de obras. Siendo un cuerpo es posterior, pero también del siglo XVI. Renacentista, pero ya estilo plateresco, y ahí es donde está el archivo. El tercer cuerpo ya es barroco, ya es de 1700, es la sala del reloj. El cuarto cuerpo es barroco, donde están los conjuratorios. De hecho, hago un vídeo pirata. Luego os cuento más detalles, que aquí no puedo hablar mucho más. En cada una de las cuatro esquinas se conjuraba el tiempo que podría hacer, augurando bueno o malo, usando sus amuletos y signos religiosos. Y está cada uno. Y el último cuerpo es de 1700, estilo rococó y neoclásico. Ha hecho corta, vas con mucha prisa, no te dejan ni fotos ni vídeo. La explicación de la guía ha sido sencilla, pero me hubiese gustado algo más, algo, al menos que arriba pues dejara más tiempo, ¿no?, para recrearse,
sobre todo en el cuerpo 4 de los conjuratorios y no solamente en el último, o sea, es muy rapidito. Para acabar, visito el Museo de la Catedral, el cual está instalado en el espacio que ocupaba la sala capitular y el viejo claustro gótico de mediados del siglo XIV, del que aún permanecen, aunque modificadas, la práctica totalidad de las arcadas. El Museo Catedralicio engloba innumerables piezas artísticas de carácter religioso que van desde la época romana, retablos góticos, pinturas renacentistas, impresionantes obras de orfebrería, imágenes de Francisco Salzillo, entre muchas otras obras de arte. El espacio expositivo ha sido objeto de una importante y reciente rehabilitación que ha recuperado casi totalmente la antigua estructura del claustro y además ha dejado al descubierto los restos de la antigua mezquita árabe sobre la que se levantó el edificio catedralicio, así como pinturas murales desconocidas hasta la fecha. Ya para acabar os voy a contar algo más sobre la fachada principal que está aquí. Como veis, la Catedral de Murcia pues da mucho de sí y lo tienen que hacer en dos partes. Esta, la fachada principal, también es conocida como Ima Fronte, es del siglo XVIII, barroco. Se considera una de las obras de arte espectaculares en cuanto a fachadas barrocas españolas. La obra fue financiada por el obispo y virrey de Valencia y Murcia, el conocidísimo cardenal Luis Belluga Moncada, siendo el arquitecto Jaime Bort, nacido en Escuela de Roma, Castellón, pero este no lo acabó porque se marchó a Madrid a mediados de 1700 como arquitecto de la corte, y claro, le salió mejor trabajo, se fue. Y quien lo acabó finalmente en 1754 fue Pedro Fernández, con una clara inspiración alemana, y eso, es como un retablo de un altar mayor sacado aquí con una desbordante imaginación, detalles, es espectacular. La puerta de la izquierda, la puerta de San Juan Bautista, o conocida simplemente como la del Cabildo, o sobre todo como la del Obispo. La de la derecha es la de San José, o del Concejo, y la puerta principal, la del medio, es la del Perdón, reservada a la nobleza. Pero esta fachada no es la que hubo siempre, sino que hubo otra renacentista que se tuvo que derribar, ya que en una de las inundaciones que tuvo el río Segura, la dañó considerablemente y se construyó esta. Por eso, a partir de ahí, pues ya se hicieron obras de contención, como el malecón, el famoso paseo, que protege de las riadas e inundaciones de la ciudad. Aquí ya se acaba este vídeo, así que voy a despedir este Coche Cultur. Ha sido una combinación entre lo que es el Camino de la Cruz, el peregrinaje, visitar todos los pueblos con su cambio de paisaje, lo que he podido ver en sí, además la Semana Santa que me ha acompañado todos estos días. Y finalmente me despido en el mismo sitio donde empecé, aquí en Murcia. Es una ciudad que me queda mucho por ver, siento que no la haya podido ver con más detalle. Y creo que sí, volveré a visitarla con más tiempo, con más calma. Hoy ya no me da mucho más, tengo que coger el tren de vuelta. Comentadme todo lo que queráis, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Adiós!